nada que decir distinto a cualquier otro aeropuerto del mundo. Albert, ¿qué hacen en España cuando creen un policía? Justicia. Justicia común. Porque hay jueces libres y justicia. ¿Qué se siente representar una figura como Leopoldo? Bueno, demostremos respeto y educación, que es lo que queremos, ¿no? Por favor, no tenemos que pasar. Que se siente apoyar una figura, que se siente apoyar una figura como Leopoldo, ¿verdad? Como Leopoldo que ¿qué hacen en España cuando una persona hipoteca su casa y no termina de pagarla, Albert? El día de ayer fuimos a visitar a Leopoldo, como lo hacemos los fines de semana. Día domingo, día de familia. El día sábado fui a visitarlo, no me dejaron entrar, me quitaron la visita. Ayer mi esposa prendió otros familiares. Su esposa acostumbra llegar a las 2:10, 2:20, 2:40. Acostumbra. Se lo di por escrito. La primera vez que hablé con ella, llegó al otro día a las 8 de la mañana. La visita empieza a las 8 de la mañana. Si hay una persona que puede llegar a las 2:30 y entrar, sí, yo tomo en consideración familiares que vienen desde Barquisimeto, de el sur, ya puede ser que haya ocurrido. Esas son situaciones extemporáneas. Su esposa en rutina vive aquí en la zona, acostumbra llegar en la raya a las 12. Tengo como probárselo porque tengo todos los horarios de entrada de ella, porque eso está digitalizado, por favor. Y lo tengo por escrito donde un día no solamente llegó a retardar a las 12, sino que cuando el guardia le dijo que no podía pasar, como dijo ayer, no, eso no es así, y pasó y le dijo el sistema de seguridad penal, ingresó sin autorización. Y yo agarré, la frente y le expliqué, mire, usted teniendo, creyendo que tiene razón, usted no puede colocarse en un plan de ilegalidad donde puede tener consecuencias legales. Primero, usted no está autorizada a violentar las normas de un centinela. Segundo, usted está llegando retardada. Hoy voy a volver a hacer por décima vez la excepción, pero quiero dejar constancia que se le está informando que la llegada es hasta las 12. Ya es una situación reiterada la de la señora Lili. Y el día de ayer, domingo, cuando fui a visitarlo, me dejaron 2 horas esperando. En eso salió el coronel de la cárcel y comenzó a gritarme, muy fuerte. Empezó a meterse con mi relación familiar, con mi matrimonio. Empezó a insultarme, a gritarme delante de todos los demás militares. Yo le pedí que no me gritara, que bajara la voz. Y él me decía que si le seguía respondiendo me iba a quitar la visita, que me quería quitar la visita por 6 meses. Y así siguió discutiendo y siguió gritándome delante de todos los militares y delante de todos los familiares que estaban ahí esperando en su cola. Míreme bien, con todo. Y cuando yo digo con todo, es con todo. Y no le tengo miedo. No le tengo miedo. Y lo voy a denunciar hoy. Se están equivocando y están pasando el límite. Y yo tengo medidas cautelares. Y le cuento lo que están viendo. Así que no tenemos miedo. Nadie tiene miedo, señor. Yo tengo clarito quiénes son ustedes. Clarito. Si yo le estoy... Y si me está quedando general, no me voy a calar más violaciones de derechos humanos. Discriminación y violación a los derechos. Y nadie me va a tapar la boca de denunciarlo. Es bueno que cumpla con las actividades para que no se afecte. Nada más le digo que devuelva las condiciones de antes, si no, vamos a denunciar completamente. Esa amenaza que usted me está haciendo procede en consecuencia. ¿Procede? No, una amenaza. Ah, bueno, pues, fíjate, yo voy a hacer. Un aviso. ¿Cómo un aviso? O sea, que si yo no devuelvo, ¿qué? ¿No devuelvo qué? Este es un penal. Las condiciones de acuerdo como las tenía antes. Cuando a mí me da la gana, ver a mi marido. Y a mí, usted no me hable así. Usted no me hable así. Testigos, como me está hablando el coronel aquí, testigos. Discriminación y trato inhumano. No me hable así. Respete a los familiares. Respete. Si no baja la voz, le va a sacar la visita. Si usted no la baja tampoco, yo no la bajo. Bajo la voz. Ah, gracias. Muy amable. Baje la voz.
te voy a decir, no sé si es, lo voy a contar hoy, mejor nos sentemos a hablar, porque si a mí no me devuelve mi visita normal, como era arriba, cocinando con él, con mis amigos, con mi familia, con mis hijos, como era antes, voy a denunciarlo directamente a ustedes con el Globo. O usted lo pasa y devuelve las condiciones de antes.